Vamos con el episodio número 22 de Back Focus, como siempre agradeciendo a los que se han suscrito y a los que no se han suscrito, invitándolos a que lo hagan, eh, hemos mejorado mucho en vistas como lo dije en el episodio pasado, pero en suscriptores vamos atrás mucha, apoyen el proyecto por favor, hoy tenemos un amigo acá. Tenía muchas ganas de conocerlo. Ya le voy a contar una anécdota que tengo por ahí, que me la tengo guardada. <laughs> ya quiero oírla. <laughs> espero, que, espero que seas vos, porque tengo algo <laughs> mala de memoria. Hasafi, ¿cómo estás, Hasafi? Chinchilla, bien. vos. Bien. Así es tu apellido, Hasafi. No, Hasafi es mi nombre. Es tu nombre. Pero muchos dicen que es mi apodo, entonces es mi nombre, apodo. ¿Y cómo, cómo te conocen entonces en, en los medios, vos? Porque yo te conozco así. Eh, y es Hasafi. Sí. Es Hasafi, sí. Ok. Ok. Eh, es medio controversial mi nombre porque, más de algún momento, todos pensamos que lo decimos bien. Vamos, entonces sí. al final, pues yo sobreentiendo que se refieren a mí y yo, pues, fresco, ¿vamos? Pero mucha gente se molesta por el tema de su nombre y sí. es como. No, yo no me llamo así, o mi nombre no se escribe así. A mí ya me han regañado entonces, acá. Por eso te a mí digo. me lo escriben un montón de, me dicen un montón de nombres, entonces yo soy el hombre de los mil nombres, vamos. Pero normalmente Hasafi Chinchia o Hasafi Chinchía. Sí, ¿vos? me gusta que me digan Hasafi, Ajá. pero regularmente siempre me dicen Hasa o Has. Pues es está como, chilero. Sí, es, eh, no tuviste que pensar mucho en tu ¿sí? nombre comercial, vamos, porque está chilero. Sí, era. Sí, definitivamente, y a mí me, me, me encanta mi nombre y me siento muy identificado y hasta me siento orgulloso, así como dicen sí. mi nombre. No, así está chilero, vos, sí. vos sos de Esquipulas, me estabas diciendo. Esquipulas, sí. ¿Cuánto tiempo tenés de vivir acá en la capital, man? Ah, viviendo aquí en la ciudad hace 19 años. ¿19 años? Sí, no habías nacido, vos también. Palabra. Oh, no, sí, hace un rato. Sí, ya, ya, yo ya estoy recorrido. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas en la foto? En la fotografía llevo como 11 años. 11 años. No lo aparenta, pero sí ya, ya ratitos. Pero entonces vos entraste todavía con la foto análoga, ¿no? No. Entré justo como unos 3 o 4 años después de, de la fotografía análoga, cuando se empieza a disparar esto de la, de la fotografía digital. Tenía muchos conocidos eh, fotógrafos, tal vez no muchos, pues, pero sí, algunos conocidos. Y, y estos fotógrafos de la fotografía análoga se peleaban en sí con la fotografía digital, porque decían, esa no sirve, esa es como la prostitución de la cámara, porque, de la fotografía, porque ya disparas mil fotos, ya no te volvés un fotógrafo, sino te volvés un... O sea, ya no sos un francotirador, sino te volvés un, un disparador de ráfaga y eso ya no sirve. Entonces, al final, pues, eh, escuchando tantas cosas, yo dije, bueno, al final, ¿para qué quiero la fotografía? Yo, yo estudiaba diseño gráfico, ¿vos? entonces, simplemente quiero tomar una foto bien tomada para poderla recortar y hacer un arte sí, y ves. hacerlo de mil cosas, pues, pero era más o menos eso. Sí, pues, sí, pues. El rollo de la. Esto, yo siento que nos está pasando algo muy parecido a vos, o sea, con el rollo de los celulares. Definitivamente, sí. <laughs> y duele. <laughs> duele, <laughs> o sea, sí. Yo, yo no te voy a negar de que, de que en algún momento ha pasado por mi cabeza eso de, del temor de muchos, aunque no lo digan, porque siempre le buscan así como que, sí, pero es que eh, atrás de la máquina hay una persona y todo ese rollo a vos. Definitivamente. Pero al final también las cámaras pues han venido avanzando mucho lo que estábamos hablando hace un ratito de estas mirrorless que son una maravilla para claro. trabajar que algunos nos resistimos un poquito todavía o sea, sí. a mí me ha costado un, un poco el, el tema te comentaba porque cuando te ponen las cosas tan fáciles vamos de verdad cuesta es increíble pero cuesta acostumbrarse vos cómo lo has llevado um, para empezar te quiero contar estas experiencias yo trabajo en la fotografía, en tres ramas diferentes. Uh -huh. Trabajo con mi cámara de fotos en dos versiones, le digo yo. La versión que mi mamá agarra mi cámara y toma las fotos es un decir, ¿vaos? Sí, sí. Y otra versión donde se ve que la foto es muy profesional, muy estética, muy muy bien elaborada. Y la otra fotografía es la fotografía con el teléfono porque yo trabajo muchas fotos para redes. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, tengo diferentes clientes que me dicen... Mira, Hasafi, yo necesito estas fotos bien hechas. Vamos a... Es foto de comida, por ejemplo. Uh -huh. Vamos a traer un chef que prepare la comida y tiene que ser una foto para el, el catálogo, para el, para el menú. Ah, ok. Entonces, ya montamos el set y lo hacemos bien bonito y todo así como súper perfecto. Ahora, con el mismo equipo, otro ambiente. Es decir... Bueno, eh, vamos a llegar al restaurante. Te vamos a pasar cuatro platos de comida. El, o el mismo plato de comida que hicimos en, bien elaborado. Solo que ahora vamos a utilizar de fondo el restaurante. Sí, ves. Entonces, yo lo que hago es hacer fotografías, pero que no se miren tan, tan sí, pues, elaboradas. O, sí, pues. Porque bueno, la idea pues. es: eh, muchas de las veces sucede que me, la gente. Se siente como ofendida... Al ver una fotografía tan linda... Con una hamburguesa súper preciosa... Y cuando te sirven el plato es como... Mmm, no era lo que yo quería... No era lo que yo pensaba... Entonces ahí hay dos... Dos, eh, dos realidades por decirte... Ahora la otra realidad... Es que por ejemplo yo agarro mi teléfono... E intento hacerle las mejores fotos posibles... Con el teléfono al producto... Ya sea la comida, ya sea el carro... Ya sea al, A lo que sea y la sensación de que vos tenés con un teléfono jamás va a poder cambiar de decir eso no está photoshopeado, se lo hicieron con un teléfono entonces es más real entonces yo yo hago tres fotor, dos tres tipos de fotografías con teléfono con cámara que prácticamente como si las hiciera mi mamá y sí, otras ves. bien producidas sí ves pues. y, y, y estoy mucho a la vanguardia de cómo poder hacer cosas cosas que se miren bien chileras y que se miren más realistas y no tan tan producidas que me lleguen que me llegue a sentir como como que me están mintiendo ponerles un ejemplo ¿ves? sí ¿ves? sí te entiendo qué pasa mucho con food styling y todo este rollo de, de, fin, de en, en comidas igual en, en, en ropa y todo esto a vos la, sí. la fotografía de catálogo que cuando cuando ves un catálogo y te llega la ropa pues no es igual o cosas así siento que es como como algo que normal dentro de ese tipo de, de fotos entiendo que vos tenés no, no sé si estoy equivocado pero vos manejás fotografía comercial eh, tenés alguna eh, alguna agencia trabajas para alguna agencia o eres freelance o, o trabajas independiente totalmente mira pues um, a mí bueno una de las preguntas que más me hacen es cuál es tu estilo de fotografía? Y esa es una pregunta que me me duele, pero a la vez me gusta. Y te voy a decir por qué. Yo soy un fotógrafo que me gusta como agarrar temporadas de cosas. Porque si solo agarro bodas, el resto de mi vida llega un momento que yo me, me aburro de hacer lo mismo. Entonces yo siento que yo mismo me doy vergüenza de mí mismo. Digo yo. O sea, ¿dónde quedó mi creatividad? Estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo en la vez anterior y, y necesito como hacer un cambio. Uh -huh. Y vengo y ¡bum! Hago, empiezo a hacer otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, agarré una temporada que yo dije: Yo quiero ser muy bueno en bodas. Y, y lo hice. ¿Haciste o sea, ¿Es bodas? Sí, hice bodas. Y me encanta hacer ¿Y bodas. ¿Y todavía las haces? Las hago, pero ya no me promociono como fotógrafo de bodas. Porque no quiero quemarme como. Como eso, sino cuando agarro un evento me gusta dar más del 100, vamos, y... e las como que si yo soy el que se está casando y cómo quisiera mis fotos yo. Sí, pues, es un decir, ¿va vos? y El rollo de esto, o sea, todos tenemos como formas distintas de, de trabajo, vamos. Eh, algunos, pues, piensan que. Le, la especialización en, en, cierta, en cierta rama de la fotografía es mucho, como puedes cobrar mejor y puedes, si te especializas en algo es mucho más fácil venderlo, que te ubiquen dentro de una rama a tener un portafolio abierto. Otros no piensan igual, va vos? Sí. si lo ves como, como, como un negocio, por ejemplo, este, que han venido colegas, amigos que, que piensan todo lo contrario, que, que piensan muy posiblemente no en la misma línea de vos pero que sí tienen más apertura y vos ves sus redes y, y te publican de todo. Sí, claro. yo había visto tu, tu, bueno, tu Instagram y sí seguís como una línea por lo menos en esa red social, ¿va? ¿os? Pero si te das cuenta, voy como por, por, como por segmentos, como por temporadas. Agarro una, una temporada viajes, sí, agarro ves. una temporada rostros, agarro otra temporada sesiones de fotos de estudio y así. Y eso me motiva a seguir creciendo y a seguir experimentando en más cosas. No, hombre, y lo otro que decís es bien cierto. ponete yo, soy de la línea de que la especialización hace que puedas crecer mucho más rápido. O sea, eso es sí. como por lógica. Si te dedicas, si agarras una rama y te especializas, vas a encontrar un camino pues, pues más corto que si agarras varios, ¿me entendés Para llegar a tu meta, que al final es no sé si, es la, si lo compartís pero todos queremos vivir y vivir bien haciendo lo que nos gusta sí entonces este pero hay otros que no piensan lo mismo que tener un portafolio abierto es decir tener varias opciones es mucho más fácil eh, encontrar un cliente que se interese en alguna de las tantas cosas que ofreces y esa es una de las cosas por las cuales te veo que, que me siento avergonzada de mí mismo decir es que no sé cuál es mi estilo porque me gusta y me encanta, como no tienes idea, de fotografiar caballos. Uh -huh. Y he hecho, he hecho así jornadas intensas de, de aprender a fotografiar caballos. Eso es un arte. Tenés que ap aprender a pensar cómo, cómo piensa el, el animal, cómo va a actuar, cómo tenés que anteponerte a lo que él pueda llegar a hacer. Ya tienes unas fotonas de caballos. Y, y me encanta. Y, o sea, y es una cosa que el mismo caballo empieza a percibir tu, tu, tus sentimientos. Por eso, no sé si has escuchado de las equinoterapias, por ejemplo. Con el simple hecho, por ejemplo, ahorita en, la, ahorita en pandemia, mucha gente empezó a hacer equinoterapia porque se sentían como frustrados, estresados de estar encerrados. Y con el simple hecho de vos ponerle una mano encima a un caballo, él empieza como a recibir tu energía. Y vos llegas ese día... Ni, ni aunque lo hayas o sea aunque no lo hayas montado con solo que le hayas puesto una mano encima vos regresas a tu casa cansado como relajado porque ellos te transmiten paz y esa libertad que uno quisiera tener reflejado en ellos vos o sea vos te ves como reflejado en ellos muchas de las de los sentimientos se vuelven como recíprocos Dios, pero está chilero esa esa manera de pensar yo a veces se necesita también eh, a mí me gustaría desarrollar proyectos personales, por ejemplo, o si lo he dicho siempre, eh, que, que si te llega, a, a, la otra vez que me escribiste respecto a ben, Benjamín, Benjamín. sí, ¿no? Este, él decía algo que nunca, nunca miraras la fotografía como un trabajo, porque el día que la miraras como un trabajo te iba a cansar y la ibas a odiar. Y yo he llegado a odiar esto, ¿vaos? O sea, yo no saco la cámara para, para nada de acá. O sea, a mí me pueden invitar a cumpleaños y <laughs> lo que sea, y no llevo cámara. Y de hecho, a mis hijos ni con el teléfono. O sea, sabe, y si sí, es un conflicto ahí, vamos, porque tenés sí. un fotógrafo y mi hijo no, mis hijos no tienen fotos, qué mal, ¿va? Pero, pero no me gusta, ¿vaos? O sea, de hecho, me molesta que, que, me, que, que vayamos en familia. Con, con, con otra familia, además de nosotros, y me pongan a tomar fotos, créeme que, que lo saben, que no soy como, como la, el mejor para estar tomando fotos con celular o algo así, porque ya me, me, me causa como. Conflicto. No? Sí, eh, no me gusta. No Prefiero. Te da paz. Fíjate vos, te saca de es, tu mi, zona. es mi trabajo, y claro. amo mi trabajo. Si no, no hiciera esto. Imagínate si odiara la fotografía, ni siquiera pod podría estar hablando con fotógrafos. A mí me encanta el rollo, pero no hago fotos fuera de mi trabajo. Y trato de no hacerlo para no, o sea, yo quiero fuera de mi trabajo no ser fotógrafo, pues, ¿me entendés? Yo te, yo te quiero expresar algo. Dale, yo he, escuchado, he escuchado tus demás podcasts y, y yo digo, está bien, es válido, porque vos lo ves como un chance, como sí. una, una fuente de generar plata a través de una parte que es un arte. Entonces, aprendes del arte para generar plata. Ahora, yo en mi percepción, o sea, todos necesitamos plata obviamente, pero para mí la fotografía se vuelve, no sé si parte de mí o yo de ella, vamos, porque ando haciendo cualquier cosa en la calle y alguien me pregunta, ¿y usted qué se dedica? Yo soy fotógrafo. Cuando tengo cámara, leo. Claro. De lo contrario, soy un simple mortal. <laughs> me siento indefenso, me siento como como que me falta algo. Yo digo, hubiera traído mi cámara. Mm. Y entonces aprendí a nunca jamás <laughs> dejar una Dejarla. cámara. Por muy pequeñita, por muy sencilla y de hecho tengo cámaras pequeñas, cámaras discretas. Que me gusta hacer fotografía de calle. Entonces, yo agarro como temas, ponerle. Sí. El otro día, yo miraba muchos documentales de Discovery, y National, y cosas así. Que los fotógrafos iban a muchos lugares y que se quedaban esto. ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? ¿Acaso necesito que una empresa de verdad me contrate para...? Yo lo voy a hacer. Y agarré mis cosas y me fui, me fui un mes a una montaña. A documentar qué, es la cosa, qué era lo que sucedía ahí en ese este volón. Y aprendí mucho. En ese tema yo estaba como experimentando cosas de la toquía. Porque soy de Esquipulas. Y entonces uh -huh. dije, ajá, ¿pero de dónde lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y, y descubrí que la toquía la hacen... La sacan del maguey. ¿Qué es toquía? Oh, Disculpad. La la, son como esos churritos de colores que... Maran ah, yeah, Las yeah. camionetas y todo yeah, eso. Ya, yeah, ya, yeah. ya. Es, esas se llaman toquías. Entonces... Eh, dale, dale. Perdón. Eh, yo quise saber de cómo era lo que lo hacían. Y qué si la gente en las aldeas de esto, donde lo cultivan y todo, se van a las, se van a las montañas, van a cortar el maguey, luego que ya lo cortaron, lo aporrean, luego lo, lo peinan, y luego de peinarlo pues empiezan a amarrarlo. O sea, es todo un proceso. Y la gente como vive en casitas así como de bajareque o de palma o o sea, yo siento que viven como si fueran en África, ponerle. Y entonces yo me sentí muy identificado con ese tipo de cosas. Y dije, al menos ya lo experimenté, lo viví, que fue llegar a una comunidad, esa gente pues ni español hablaba, vamos. ¿no? Y empecé a convivir. Me quedé en una cama de. que no era cama, era una, una cama como de catre, hecho de puras varitas de, de árbol. Y wow, para mí fue increíble. ¿Y Lo documentaste. Sí, lo documenté. Fíjate que... Pero yo, como experiencia de vida, sí es me, 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 me fortaleció, me llenó de espíritu. Y dije, wow, yo vivo en una ciudad o vivo en un pueblo o vivo en lo que sea. Soy millonario sin saberlo. Y esta gente que pasa apenas, o, sea, o sea, ¿cómo viven, cómo comen, eh, cuál es el sustento diario a vos? Dios, yo soy una persona súper bendecida. Ah, claro. ¿Verdad? Entonces, claro. claro. Aprende Así uno es. a valorar muchas cosas. Claro, claro. Por eso te decía, yo, si decís que has visto mi... Yo lo, lo, lo primero es de que sí, trato de ser lo más honesto posible en este rollo. Y muy bien, el, Yo respeto mucho y admiro mucho a los fotógrafos que, que son fotógrafos porque aman el arte y que han sufrido un montón y que son muy buenos fotógrafos, pero no han logrado establecer un negocio con, con él, vamos, que es algo bien distinto. Amar, el, amar la foto no significa que no puedas vivir de él como un sí. negocio. Más en un país donde faltan las oportunidades de trabajo, vamos. O sea, aquí que tu, que tu arte o tu amor, tu pasión te llegue a abrir a hacer una opción o una posibilidad de sacar a tu familia adelante es una bendición y yo eso lo digo siempre para mí. Para mí esto fue una bendición y yo amo mi trabajo. O sea, yo vivo para esto y vivo de esto también, o sea, no solo yo, mi familia entera está, me refiero a mi esposo a mis hijos, este respiran fotografía, pero siento que, que sí al salir de mi casa yo quiero ser lo que vos dijiste, una persona normal, no un fotógrafo ¿os? y a veces, y muchas veces te perdés tanto, tanto de la vida por querer sacarle fotos y no ver, sentarte dejar la cámara a un lado y olvidarte de tomarle fotos, sino que llevártelo igual y te aseguro que los mejores momentos de mi vida, yo no tengo fotos pero las tengo tan presentes de verdad nosotros Mira, hicimos un, un viaje, yo soy de Petén, hicimos un viaje hace un par de años antes de la pandemia, tenía mucho tiempo de no ir a Petén. Los primeros días, mano, yo parecía turista asiático, <risa> <risa> me llevé la cámara y tomé un montón de fotos el primer día, de ahí dejé la cámara, estuvimos dos meses, creo, por allá y yo regresé enamorado de Petén, pues enamorado yo nunca lo había disfrutado tanto pero no tengo fotos <laughs> no tengo Fíjate fotos que a el, mí, a mí me ha pasado yo hubo una temporada que trabajé para una finca y me dijo el señor, el dueño necesitamos que nos traigas la foto de tal ave es el, el ave que es el logotipo de la finca sin saber nada de aves y yo ¿Cómo le hago? Pues no sé, pues empecé a estudiar y a eso te digo que me gusta como agarrar un estilo de fotografía en el momento y empezar a dedicarle mucho. Yo estuve en la montaña un mes y medio, ya habían llegado dos fotógrafos, puede, pudo haber sido que haya sido casualidad que ellos no lo pudieran ver. Y pudo haber sido casualidad que yo sí lo pudiera ver. Entonces, pero yo iba como con mucha seguridad. Yo sí lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y, y era un reto para mí mismo, no como que hacer quedar mal a las demás personas, sino hacerlo por mí. Yo lo voy a hacer. Y agarré otra temporada para fotografiar quetzales. Entonces yo tenía un sueño increíble de poderlos conocer. Y llegó un momento que yo esperé todo el día, más como unas 10 horas. Creo que estábamos desde las 5 de la mañana esperando sentados bajo de un árbol con lluvia y neblina, frío, sentados con frío y con sueño, la verdad. Pero el momento que vos te pones a, a esperar el ave, en ese momento que parpadeas... puede hacer que haya llegado y no lo hayas visto. Pues yo recuerdo ese día. Qué tal precioso se paró enfrente de la rama de un árbol, vamos. Y para mí fue tal asombro que yo no sabía si los pocos segundos que el ave iba a estar ahí, tomarle fotos o poderlo ver con mis propios ojos. Y definitivamente me detuve a verlo, a observarlo, a recordar ese momento. Y para mí, o sea, de las experiencias más lindas de mi vida, vamos. O sea que yo sentía que necesitaba hacerlo era, era eso Luego pues ya se volvió como Mucho más fácil encontrarlos Encontré puntos muy lindos para poderlos Hacer en Honduras, en, en Morazán En Progreso eh, Encontré otros lugares así bien bonitos Aquí en Guate que no son tan común Pero me di cuenta que los Grandes de aquí de Guate Que buscan quetzales Han estado en esos lugares y yo me los he encontrado ahí Es que es chilero cuando cuando te apasiona algo o vos y, y más, te repito, cuando se vuelve parte de, de tu vida, de tu trabajo diario, eh, enamorarte más cada vez de. Este para mí es como una de esas relaciones cuando, cuando tenés una tu novia y la podés querer mucho, pero no la querés tener encima todo el tiempo a O sea, es este. <laughs> eh, y, 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 y mira es que. No, hombre, yo soy el más meloso con, con, con ella que. Pero es la verdad, o sea, yo no quiero odiar mi trabajo. Y hay algo que, que, tiene, que tiene mucho que ver. O sea, yo hago fotos de bebés, que créeme que no hay una de bebés recién nacidos. Entonces no hay una fotografía donde la foto sea, no le quiero decir insignificante, pero no es lo más importante en una sesión de recién nacidos. La foto tal vez ocupa un 30%. ¿Me entendés? Sí. Y son las sesiones más estresantes que pueden haber. O sea, eso es. Te entras a la sesión con mucha atención. Tenés a los papás muy cerquita que te confían a su tesoro de 10 días, 9 días. Sí. Entonces vos. De verdad. Yo todavía les hago video con los celulares y todo el rollo. Pero yo salgo de la, de la, de la sesión y me voy. O sea, yo solo termino las fotos y me voy. Yo de verdad me desconecto de ese rollo porque, porque es algo que, que, ten, que sí trabajas con mucha presión. Entonces, te repito, ahorita que vino la pandemia, que fue la oportunidad de darnos cuenta de todo lo que queríamos hacer y no hacemos, ¿verdad? Porque no podíamos, vamos, claro. ahorita. No podíamos ir a hacer nada. Entonces, yo miraba lugares, le decía a María Fleischman, donde se juega ping-pong. A mí me encanta jugar ping-pong. Tenía ganas de ir al, me, Te dan ganas de hacer todo y no puedes hacer nada. ¿vamos? Entonces, dentro de las cosas que se me antojaron a mí hacer, es platicar de foto. Y enamorarme de la foto. De ahí surgió la idea del podcast. Y Muy buena. Conocer y, a... Y te lo agradezco porque... He aprendido muchas cosas con el simple hecho de escuchar. ¿vamos? Entonces, cuando claro. yo me pongo a escuchar tu podcast, yo digo... Es necesario en este momento no saber nada de nada y empezar a escuchar para poder aprender porque nosotros los fotógrafos algunas veces tenemos como nuestro ego así bien empoderados donde creemos que lo sabemos todo y al final pues no sabemos y se mucho. pierde el piso fácil. Sí. ¿no? sí definitivamente. ¿Te ha pasado o no? Sí. Fíjate es que definitivamente. Creo que todos, yo no lo sé si todos, pero yo considero que en algún momento te sentís una roca irrompible, vos, y ese momento es el momento en cuando más frágil sos. El asunto está que en esto de la foto muchas veces te llegan a felicitar tanto, vos, y te, eh, dicen que siempre es bueno que te den una palmadita en la espalda y te digan que tu trabajo está bien hecho. El rollo es de que en nuestra vida durante los dos últimos años, antes ya era así y durante los dos últimos años se volvió las redes sociales lo parte una de las partes más importantes del día a día, ¿va vos, o sea, entra, o sea, no podías hacer nada más que entrar y ver fotos y ver todo esto. Entonces, cuando 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 a vos esa palmadita en la espalda se convierte en aplausos para el fotógrafo, qué hermosas fotos. O sea, y aquí viene una pregunta que te quería hacer porque siempre lo he dicho. O sea, a veces el fotógrafo se llega a sentir incluso más importante que la persona a la que le hiciste sí. la foto, ¿va vos. O sea, la foto salió linda porque soy un cabrón, no porque la chava esté bonita sí. y se paró bien y estaba bien peinadita y el paisaje esté. El paisaje no tiene nada que ver aquí, vamos. Sea, o sea, eso pensamos muchas veces. Ah, yo fui el cabrón que le tomó la foto al paisaje. O sea, eso sí. no es así, vamos. Sea, el paisaje ya es lindo de por claro. sí. Vos solo lo documentaste. Pero muchas veces con esa carga de likes, comentarios, mensajes, y que sos un crack, que sos un master maestro por aquí, o sea volás, man, volás sí. y te llega a pasar por lo menos yo acepto que, que me pasó Manuel Aldana me dice mucho que yo soy rockstar <risa> Entonces, <risa> lo sé dice, vos sos muy rockstar, aquel pelea mucho con eso, ¿ver? porque sí. él es muy humilde eh, lo vamos a discutir cuando venga la otra semana <laughs> pero para, pero a mí no me molestaba cuando él lo decía. ¿Me entendés? Sí. Pero de entiendo. repente me di cuenta que le estaba cagando. O sea, sí... Nos pasa, ¿Qué me pasa? Nos pasa. Va que sí. Y está bien. Y está bien comprender que estás en ese momento, pero también está bien decir momento. Eso no está bien. Darte cuenta de lo que te está sucediendo que te estás sintiendo mucho más que los demás, ese tiempo, eso no está bien. claro Y entonces ese, ese es el momento de tal vez no retroceder, sino de hacer un pequeño cambio en uno mismo, porque yo algunas veces intento hacer un ejercicio, como salirme de mí mismo y poderme ver como si fuera otra persona. ¿Te caerías y, bien? Yo me caería mal yo también me caería, yo me caería muy mal, mal ¿verdad? y entonces digo yo, yo yo no quiero ser lo que soy yo quisiera verme de otra forma es como ese momento de concientizar quién soy por qué soy y, y digo no no debo de ser así o sea, o sea uno, tiempo sí uno llega a normalizar yo aquí sacando todos mis <laughs> sentimientos mira mano uno llega a pensar que el o sea yo decía y, y lo he dicho en el podcast si has visto algunos lo vas a recordar yo he dicho es que yo le caigo mal a la gente y a mí me agrada caerle mal a la gente eso no es cierto o sea a mí me gusta que la gente me quiera que claro. la gente me que me respete que, que me tenga aprecio vos pero yo siento que era como una caparazón que yo tenía a no querer sentirme rechazado vos entonces de, de esto, a mí la foto me ha sacado de todo eso, ¿me entendés me, me ha liberado eh, en uno de los episodios que no hemos subido y que vamos a subir pronto con David Rojas este yo le decía que a mí la fotografía me cambió la vida porque yo era una persona introvertida y ahora estoy haciendo un podcast, bro, hablando con los fotógrafos máster con, con Mara que yo admiraba cuando yo empecé ah. o antes de empezar, vamos que jamás en mi vida podía, iba a pasar por mi cabeza, que iba a tener la oportunidad de poder entablar un, un, una conversación, porque no es una entrevista, como te estás dando cuenta, esto no es una entrevista, es una claro. conversación, y sentarte con maestros de, de la foto que tienen años en esto y que han hecho carreras y que, y que tienen trabajo maravilloso y que han llegado a colocar la fotografía guatemalteca en un lugar importante, vamos, y tenerlos acá. Para mí eso me, me explota la cabeza cuando lo pienso y más cuando me ubico en de dónde vengo, ahora. Claro, en dónde hice importante. mis primeras fotos. Lo que me costó entrar en esto, tal vez me hace falta lo que vos decís y me lo vas a dejar en mi corazón <laughs> herido, dejar de ver un poco eh, la foto como un negocio. El día que yo logre hacer sesiones por mi gusto y que no me importe que depositen <laughs> Que este, no depositen. <laughs> Ahí sí me va a doler más. Pero el día que yo, que posiblemente ame más esto, y, y creo que lo estoy logrando. Poco a poco. Podrías hacer, por lo menos una vez al mes, hacer intentar hacer unas fotos que vos has visto o que has pensado. Y, uh, qué chilero eso. Podría intentar hacerlo. Sí, lo he pensado. A lo mejor y encontrás una, una pasión. No, el una nueva. De, mira, el tipo de una, fotos que así. vos haces me encanta. Man. Gracias. O sea, y no solo a mí, o sea, queda también porque es el tipo de fotos que yo quise hacer al principio. Te voy a contar algo, yo no sé si estoy bien o si me equivoco, pues igual te cuento. Si no, la te negata. perdonaré. Sí. <risa> <risa> ¿Vos, te, vos trabajabas o tenías una agencia para una agencia de publicidad que estaba aquí por próceres. Fíjate que sí. Hace Tra unos o nueve años. Yo no sé si trabajo, trabajé o tra sigo trabajando, no sé, pero es que es, es un impasse porque antes trabajaba directamente la agencia viral. He sido como mi, mi mentor para cosas de redes. Mi experiencia en cosas de redes es en creación de contenido digital. O Entonces, sea, como te digo, trabajo, se trabaja para... 50 marcas... De diferentes cosas... De carros... De restaurantes... De centros comerciales... Tiendas de ropa... Y entonces... Mi mente hacía clic... Diferente... En cada tienda... Eso... Para mí... Una tienda o una marca... Era un personaje... Y decir... Ok... Esta tienda... O este... Esta marca... Yo lo veo como un tipo... Elegante... es un tipo muy... Muy conocedor... Que se toma su vinito... Ah, ok, esta marca es una, una marca juvenil. Yo pienso est que este chavo es un, un estudiante universitario que se toma sus chelitas en la tarde o sale con uh -huh. sus amigos a parrandear. Entonces, así cambiaba mi concepto de la marca y así cambiaba mi concepto de fotografía al momento de estar tratando de interactuar con la marca. Sí, pues. Pero esta era una agencia de publicidad. Es una, agencia de, es, una, es una agencia digital. Es, es una agencia okay. digital que estaba unida con García Robles. Sí, Esta está por próceres. Sí, Te voy exacto. a contar cómo está el rollo ahí. Okay. <laughs> Hace como, ¿cuánto tiempo? Unos 10 años, ¿no? 9, posiblemente. No. 8, 8, por ahí. Eh, pusieron, pu pusieron o pusiste, o no sé quién puso, pero pusieron un anuncio que se necesitaba fotógrafo. Fotógrafo, claro. Mano, estaba en la etapa más difícil de mi vida. En la época donde realmente estaba aprendiendo a hacer fotos. De hecho, acababa de ir a un ¿Vos curso. Vos llegaste a una entrevista, ¿no? A un curso. Sí, pero no me recibiste. <laughs> no uh -huh. me recibiste. Ya no tuve la entrevista. Dejé mis fotos. Y qué bueno. <risa> <risa> Ahora te cuentes. No, no era no, yo, no. No, este, no estabas. Pero. Pero fue una, yo te voy a decir, fue una experiencia para mí. Yo no sabía, y eso lo repito mucho en los, en los podcasts, que ya que aprendes a tomar fotos, no sabes para dónde agarrar. Y ahí es donde te digo que sí está bien amar la foto, pero que no se te olvide por qué estás acá. Claro. Si es un hobby, dale, man. Agarra tu cámara, subir al carro y anda tomando fotos por todos lados. Pero si es un trabajo, man y, y querés sacar adelante a tu familia o salir adelante vos por, por, por un emprendimiento este, tenés que pensar que además de amar la foto tenés que tener una estrategia y tenés que, y tenés que venderte como tal sí. pues esa vez yo no sabía para dónde agarrar porque yo estaba empezando, no hacía fotos de bebés si fui a una workshop de Benjamín lo menos que pasaba por mi cabeza era hacer fotos de bebés vamos entonces salió esta oportunidad y, y sí fue una travesía, no, no, no lo voy a decir como con mucho sufrimiento, pero sí fue una travesía. Cuando llegué me pidieron mis fotos porque vos no estabas ah. y tuve que salir con mis últimos 100 pesos a comprar una USB y dejarla. O sea que por mi culpa fue que gastaste esos 100 pesos. Y dejé la USB y... ya. Aquí traje el cambio, vos espero, no te... espero que me, <laughs> espero que me, que me traigas. una memoria mi, nueva. Espero que me traigas <laughs> mi USB. Y a mí jamás, jamás se me olvidó. Nunca. O sea, siempre fue así como que fue mi, primer, como mi primera experiencia de buscar claro. un trabajo dentro de la foto, vos. Pero te juro que me da mucho gusto tenerte acá. No, gracias, vos Porque yo no te conocía, o sea, estoy claro de que no fue tu intención que yo me quedara tres horas ahí esperando. <laughs> son ¿Sí? mentiras, son mentiras. No, como una hora. Eh, yo lo tengo claro a vos, pero para a mí, ahorita me, me llena oh. de, de satisfacción tenerte acá oh, y, y que conozcas mi trabajo y conocer el tuyo y, y ver que lo logré me entendés que logré hacer lo que lo que lo que siempre quise que era forjar un negocio el, el levantar a mi familia porque sí estábamos pasando una situación realmente difícil que yo sé que muchos muchos que ven el podcast porque me lo han escrito se sienten identificados con esto porque yo lo repito y lo repito porque quiero que la gente sepa brother que se puede que podés eh, hacer un negocio y tener una oportunidad de salir adelante con, con lo que amas pues que es la foto porque así como vos hay muchos que, que lo están intentando y que tienen miedo a renunciar a sus trabajos y yo tampoco los los insto a renunciar si no tenés algo seguro en otro lado o que se quedaron sin trabajo y lo único que se quedaron en, con lo único que se dieron en sus manos es con la cámara ¿va? pero no hay oportunidad de trabajar porque su trabajo todavía no es conocido. Se puede, bro. Se te, puede. Quiero, te quiero contar una experiencia de vida. Y, y para mí, o sea, ha marcado una brecha increíble no solo en mi vida, sino en, con algunas personas que he platicado y les he contado esto. Yo vivo en la ciudad, te dije, hace un montón de años. Y no fue por, por decisión mía. O sea, yo empecé con un equipo de ciclismo. Empecé a hacer bicicleta desde los 12 años. Me fue muy bien, era muy bueno. Cuando yo tenía 14 años, eh, tercero básico, tuve una discusión con mi papá. Y me dijo: mira, o sea, te va más de la casa. Y adiós, agarra tus maletas y ya no te quiero ver aquí. ¿Cuántos años tenías? 14. Ok. Para mí fue muy duro e intento de mil maneras que esto ya no me siga afectando hasta mi presente y no y sea se desvanezca en algún momento para el resto de mi vida. Pero fue muy duro. Porque yo me vine a estudiar aquí, vine a alquilar un cuartito a dos ahí por la San Carlos, ahí vivía yo, y empecé a pagar mis estudios. A los 13 años. A los 14. 14. Y yo sin saber nada, pues, o sea, yo no era nadie para el mundo, ni X, vamos. Pero aún así, yo tuve mucha perseverancia y constancia en lo que a mí me encantaba. Que, pues, luego, pues, fui agarrando becas y, y así, pues, logré salir de un montón de cosas. Cuando yo ya entro a la universidad, pues, yo ya me retiro del ciclismo, voy a de la selección nacional. Y. Bueno, hablo con mis papás, o al menos con mi, mi mamá le quiero contarte que quiero seguir estudiando diseño gráfico, pero no es tan barato, entonces yo quiero ver de qué manera se me me, me puedes ayudar, ¿va? o sea, con algo pues. Y me dijo mi mamá, "Está bien, o sea, yo te ayudo con lo que pueda y entrémosle." Hay muchas cosas que no las puedo contar porque. Claro, claro. O sea, me parten el alma como no tenés idea. Pero una de las cosas que te voy a decir que cuando yo le dije a mi papá, mira, yo quiero estudiar diseño gráfico solo por decirle, me dijo, eso es una carrera porquería. Y me dijo otras cosas más que de verdad me hicieron. Me dieron duros, me dieron duro. Y. Y no fue fácil, o sea, yo quisiera de verdad poder abrir mi corazón así al 100 y poder decirte las palabras tal cuales, a, con, a contexto, digamos, para que tal vez alguien a futuro pues, las pueda tomar para claro. sí mismo y aplicarlas. Pero yo me eché en contra a mi familia solo por tomar la decisión de estudiar diseño gráfico, que esa era una carrera, no era una carrera buena, que ellos querían una medicina, que ellos querían un abogado o que eran cualquier otra cosa menos eso. Ok, yo tenía tres años de uh, carrera en la universidad, era muy bueno. Y, tío, no lo digo para, uh -huh. para sentirme. Me gustaba la carrera, yo sentía mucha pasión, pero cuando descubrí la fotografía mi vida de un giro totalmente y entonces llego yo a la noticia a mi mamá y a mi papá miren quiero dedicarme a la fotografía o sea mi papá me dijo te desconozco como mi hijo y no quiero saber nada de vos me das vergüenza Ok. Y... Perdón, perdón. Dale, dale. Entonces, Tranquilo. no importa. Yo viví el resto de mi vida sin él. Y digo yo, él no va a vivir mi vida. Voy a ser yo que, la que va a decidir vivirla a su estilo, a su gusto y a su manera. Tal vez no con con plata o tal vez no, con lo que muchos quisieran en algún momento. Pero lo poco que tengan me lo voy a disfrutar y voy a empezar a hacer esto con pasión. Y así empecé. De la nada, creando de la nada. Mi abuela pues eh, me ayudó a poder adquirir una, una cámara y así empiezo. Y así empiezo, empecé a jugar con fotografía. Sin saber nada, pues llego y busco a la primera persona, fotógrafo, y le digo, mire, yo admiro mucho su trabajo. ¿Te quién que era? Sí, muy bien. la y, es conocida, ¿no? no? No, pero yo admiraba mucho su trabajo. Y, y le digo, yo, yo tengo una cámara y quisiera, de verdad, que usted me diera algunos consejos, por, por lo menos para saber para qué sirve cada botón, le digo yo. Mirá, me dijo, discúlpame. Entonces no la mencioné. No, yo pensé tengo, que era... <laughs> no tengo tiempo y todo lo que yo sé me ha costado y sí. no estoy... O sea, no tengo tiempo para esto. ¿me? Ok. Y entonces busqué a otra persona que también admiraba mucho. Me cerró las puertas totalmente. Él tenía una página web. Y ahora él cuenta mucho esta historia porque dice, después de que yo te cerré muchas veces la puerta, ahora yo te miro haciendo fotos para muchas personas o muchos trabajos muy importantes, me dice, sin pensar eh, el daño que, que pudo haber ocasionado o incentivarte a, a seguir buscando y motivarte, sin importar que te hubiésemos hablado muy fuerte, ¿ves? Pues, o te hubiéramos claro. hablado muy fuerte. No me importó. Y en ese proceso conozco a Benjamín y tuve miedo de acercarme a él. Porque yo digo, bueno, o sea, ya dos fotógrafos y que te hablen así muy fuerte y pesado y que te saquen de los lugares. Y Benjamín era el tipo de. Ah, quiero. ¿Quién, quién es? Ah, ok, es, no me cae bien, no, no lo quiero en mi curso. O sea, él sentía como tu. Vibra. Él le decía el color de tu aura. Sí. Es que tu color de tu aura está celeste. Es que tu color de tu aura está todo el color. Y, o, o te permitía acercarte a tu vida. O de una vez te rechazaba. Yo no sé si estoy bien o mal. Pero hay personas que pueden confirmar lo que él, él hacía. Y, y entonces, como que me empecé a identificar mucho con, con Benjamín. Empecé a hacer una amistad. Luego se vino un, un malentendido. Con él. Con Benjamín, muy feo. Muy feo. Él hizo unas publicaciones donde habló de un plagio. Muy feo. Contra, ¿De de contra mi persona y otra persona más, que era mi amigo. Pero yo le digo, Benjamín, ¿dónde está el problema aquí? Yo necesito que me lo digas directamente porque yo no sé qué está pasando. Es que tu amigo y vos... Mi amigo, puede ser mi amigo, pero yo no soy socio de él. Él te está copiando las cosas. Él te está copiando nombres de los libros que estás haciendo. Pero ¿por qué estás es eh, escribiendo mi nombre? Quiero que me des una razón concreta de dónde te estoy fallando yo. Y me dijo, "No, pero es que ustedes, no hay un usted, Benjamín." Le digo, ¿Quién? Necesito que me digas un nombre. ¿Vos en tal cosa? O vos en tal cosa. Y al final, pues, eh, él hizo un post uh -huh. en Facebook diciendo que yo no hacía parte, no podía cobrar nada de su trabajo o algo así. Yo, o sea, no tenía nada que ver. Al final, hizo dos posts. El post donde me estaba vinculando a mí, que yo estaba haciendo el plagio. Y luego el otro post donde se estaba disculpando conmigo. Así se disculpó. Sí, sí, se disculpó porque luego, o sea, porque se hizo una bomba eso. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el 2006, creo. Ah, oh, sí, todavía no era. Fue... Yo no estoy, no estoy muy... No estoy no está muy claro. Pero fue un año antes de que él falleciera. Ah, entonces fue 2011. 2010, 2011. No, no, perdón. Fue el 2008, 2010. Como el 2010 sucedió esto. Uh -huh. Eh... Cuando él fallece, él ya no me hablaba a mí. ¿Ya no te hablaba? Ya no. Pero, bueno, eran por cosas personales. Sí, pues. Pero le digo yo. Pero sí tuviste alguna. Entonces yo tuve problemas porque empezaron a maltratarme y a insultarme en el club fotográfico de aquí, Guatemala. Entonces yo digo, ¿por qué no vieron el post donde él se disculpó conmigo? sino que solo se hizo más grande el post donde, el, donde la situación fue eh, yo te insulto, yo te digo esto y porque cuando yo me disculpo no tuvo como mayor auge. Sí, ¿ves? Entonces hubieron muchas críticas ante mi persona, porque mi nombre era tan, car tan característico que, no que era olvida. difícil de olvidar quién es. Pero la otra persona dijo, ah, mi nombre puede ser cualquier persona, entonces no me importa. Ah, pero afectaste mi reputación, Leo. Las demás gentes empezaron a hablar de mí. Y me empezaron a tachar. Y me miraban feo. Y no me gustaba. O sea. Entonces creo que de ahí me retiré un poco de las redes sociales. Ya no publicaba nada. Ya no, ya no me interesaba tanto las redes sociales. Creo que me alejé porque me contaminaba. Y esa es una de las razones por las cuales como que me empecé a separar de muchos fotógrafos o a, a nivel nacional. ¿Tenías este, relación con fotógrafos? O sea, intenté, desde... Sí, intentaste. intenté, pero no, ya no ya no sentía yo como, como que alguien te, te, hace, te hace un mala voz y luego se disculpó, pero vos ya no, como que ya no sentís así como, ah, ya no me importa, o sea, si me saluda, ok, y si no, pues me da igual. Fíjate que yo siento que, por ejemplo, porque la otra vez que, que platicamos un ratito ahí en, en Instagram, creo que fue que me escribiste, me mencionaste a Benjamín, yo no tuve una relación cercana a Benjamín, vamos, o sea, sí mantengo que es uno de los mejores fotógrafos que yo vi en ese momento, que no me parecía que aquí en Guatemala hubiera alguien con, con la calidad de trabajo que él hacía. Eh, a mí me regaló el workshop, vamos. ¿sí? O sea, yo recuerdo, te repito que en ese tiempo yo estaba bien fregado y, y me acuerdo re bien que iban a hacer ¿Quién iban a ser? Mi hijo, mi hija, no recuerdo quién iban a ser. No sé qué había, pero no tenía pisto. Y yo quería ir y él cobraba 400, 600, algo así, cobraba por, por, workshop. por workshop. Y le escribí y quería ir y quería ir y no tenía el dinero. Increíble que los dos únicos workshops que he ido me los han regalado a los fotógrafos. <risa> <risa> qué bendición, confían sí, mucho en vos. No, no, o doy lástima. <laughs> no sé, bro. No, porque puede ser que, que vean algo en vos y digan. No sé, o man, sea, Fíjate que, ¿por qué no? que Benjamín me escribió un día y me, y me dijo: ¿Sabes qué? Paga 200. Y yo, no, no tengo. Va, venite. Y yo fui. Y, te, y cuando llegué, me, me recuerdo que había algunos fotógrafos que todavía están en, en el medio me decían, yo creo que te metiste a algo muy avanzado porque, porque vos todavía no estás preparado sí. para esto y posiblemente tenían razón. Lo que sí te puedo decir es que yo al salir de ese curso, yo las primeras fotos que vendí, las antes de hacer sesiones de recién nacido, tal vez un año antes. Yo, yo practicaba fotos de, de Baudouin con, con Melanie y las subía, claro. entonces me contrataban. Y recuerdo que una semana o algo así, unos días antes de fallecer, Benjamín, que fue el último workshop el que dio, a ese fui. Claro. Y yo le mandé fotos de Melanie, que había intentado hacer lo que él había enseñado en el, en el taller. Y me felicitó y me dijo que estaban lindas, que qué bonitas fotos. Uf, así vamos. Yo todavía le dije: si, si criticarme, haceme alguna crítica, porque yo quiero aprender, que no sé qué. No me criticó nada, me felicitó. Ahora las veo y sí me pudo haber hecho pedazos de esas fotos. Sí. Pero no lo hizo. Y a la semana, en esos días, falleció. Fíjate. Todavía recuerdo que cuando llegué yo al workshop, él tenía una gripe espantosa. ¿Vos? él. Ah, sí, él por, tenía por la neumonía. Entonces te repito, yo esa fue la única la única relación que o comunicación que yo tuve con él. Luego ya seguí viendo su trabajo y eh, obviamente como todos sabían cosas que me gustaban y otras que no. Conocí, trabajé con él, trabajaba con Elliot Morales. Ah, claro, sí. José Gómez era un, otro que trabajaba con él y pues yo trabajé con José Gómez, entonces él era como que amigo de Benjamín y platicábamos ahí. De hecho, yo le decía Benjamin Bjorn porque yo no sabía Ajá. si era guatemalteco hasta que fui al workshop. Eh, y esa fue la única relación que yo tengo. Y ¿no? es increíble porque yo a Benjamín yo lo conocí por Flickr. En Flickr. Que era como mm. nuestra plataforma de publicar y, y critíquenme. ¿Y qué es brother? Porque todos los que han venido acá usan Flickr. Y entonces yo o sea, yo empiezo a conocer a Benjamín en Flickr. Escribimos, va a ser un workshop en Guatemala. ¿Yo qué? O sea, sí. Tampoco sabías que era de acá. No, yo no sabía. Y como todos sus posts eran en inglés, y. O sea, yo dije, este cuate no es de aquí. Uh -huh. Y luego me dice. Es que quiero llegar. porque él no vivía aquí en Guate. No sé, man. Yo no. sabía, yo sé que sí. O sea, sí nació aquí. O sea. Eh, lo que te quiero decir es que él nació aquí en Guatemala Luego no vivió en Guatemala durante un tiempo Y luego me dijo Quiero llegar a Guatemala a hacer un taller uh -huh. Y quiero llegar Al pueblo donde yo nací Creo que era Santiago Atitlán Y yo le digo, Santiago ¿Es en serio? ¿Sos de Guate? Sí, de ahí nuestra conversación De un giro totalmente Increíble, pero para mí Mi mayor mentor Definitivamente uh -huh. es Benjamín o sea, es un tipo que lo menos que hace es hablarte de fotografía y te habla de mil cosas. Que al final te toma una foto. O sea, como él lo decía, estoy, voy a retratar el alma. ¿verdad? Y no, y no pensé que esto es un trabajo, no es, no es una sesión de fotos, es una terapia, decía él. Y te ponía su música y empezaba a platicarte y empezaba como, como a darte esa. De, ese coaching le vamos a decir para, para elevarte, para uh -huh. llevarte a otra sensación donde como lo, él, lo que él más hacía eran desnudos y la gente pues nunca se sentían desnudos, aunque lo estuvieran. Era impresionante y aprendí mucho, muchísimo. Y me dio tanta lástima ese malentendido que sucedió. Yo intenté buscarlo porque con la ex esposa, con Katy, platicamos Vera mucho. Ajá. O sea, yo le digo Katy porque siempre la he conocido como Katy, pero en, en Facebook porque tiene Vera Cancino, yo no lo sé, pero... Uh -huh. Y ahora ya, se, ya no la conoce como Katy, sino como Vera. Sí, todos y, la conocemos. Sí, ella. claro. Y, y bueno, pues, o sea, una gran persona, definitivamente, y una gran fotógrafa, que no hay nada que decir. Y siempre estuvo ahí del lado derecho de Ben. Sí, va. Siempre, sí. Y sí, admirando sí. A, los, a los dos porque hacían un equipo increíble. Trabajaban juntos. Sí. Yo cuando empecé, Vera me ayudó mucho también y siempre lo menciono que lo agradezco y a mí no se me olvida la gente que me ayudó, mano. Y, y con Vera, siento que si, si me gustó la foto. O, o no lo descarté porque fue difícil al principio no entendía yo no, no por más que quería no, no 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 entraba en mi cabeza cómo hacer unas buenas fotos el tiempo que le que dedicó ver a explicarme eh, las cosas y, y ayudarme eh, se lo voy a agradecer siempre la he visto un par de veces en mi vida pero se tomaba el tiempo por por redes sociales va siempre me me apoyó y y no te puedo decir que ahora tengo una relación cercana con ella porque hubieron algunos, algunos choques ahí, porque tiene su carácter y yo tengo el mío. Ah, sí. <laughs> pero sabe ver a que la quiero mucho. Y el año pasado estuvo. Eh, nosotros invitamos a Ana Brandt, que era una fotógrafa eh, newborn, tal vez de uh -huh. las más conocidas a nivel mundial, podría ser. Nosotros la invitamos a dar una charla para estas ondas de Fespiral. Pero ella solo habla inglés. Y yo no hablo inglés. Entonces, este, yo le pedí favor a Vera que ella fuera la host, que ella hiciera la entrevista. Y ella aceptó gustosamente. Entonces, creo que estamos bien. <laughs> Pero sí, o sea, acepto y reconozco y le agradezco muchísimo a Vera todo el apoyo que me dio. Sí, una gran persona. Sí, así parece. Sí. <laughs> bueno, vos, entonces, volviendo un poquito al rollo de tu foto, eh, que me interesa también que conozcan un poco más de tu, de tu trayectoria, vamos, sea, aunque tenés mucho de qué hablar y está genial, <laughs> que de eso se trata esto. Vos el año pasado, me, yo la otra vez no recuerdo con quién estaba platicando y le decía, y, y volviendo al tema esto, de que te sentís incluso más importante que quien posa, siempre he tenido la duda cuando subís una foto y, y la chulean tanto, cómo se siente la persona que está siendo fotografiada, Porque ¿Por no recibe directamente los elogios? Porque vos la subís a tu red social y no te van a poner a qué linda modelo, por lo menos a mí no me ponen eso, a ¿vos? O sea, y siempre ha sido como mi duda, ¿qué se siente, ¿vos? Vos estuviste en un Mundial de Fotografía representando a Guatemala como, como en una foto de Manuel Aldana, si no estoy sí. mal, ¿vos? ¿Qué sentiste vos? viéndote del otro lado esta vez, no, no como creador de la foto, sino como el, el, el personaje principal junto con tu novia, va Pues mira, uh, ¿cómo empiezo? <laughs> Yo me sentí muy elogiado porque... por el simple hecho de estar en la foto, o sea, de estar metido en la foto, ¿va? pero no... O sea, se siente muy bonito el momento y todo eso, pero nunca nadie me dijo, mira, oh, qué bonito saliste. No sé. O sea, a mí nunca nadie me lo expresó, pues si no era por mi novia, es como, qué bonito salimos. Yo no lo sé. Pero es que ese es el rollo que te decía, Ajá. que que se sentirá más chileros que a eso hoy, que se sentirá? porque yo no me he tomado fotos. Yo mismo, o sea, he hecho autorretratos y cosas así, pero o sea, X pues no es algo como que una de mis mejores fotos y me digan qué bonita foto y saber yo qué se siente de ambos lados, o sea, tampoco me han hecho una foto a mí que yo suba y que me digan vos qué buena foto y yo diga pues soy el modelo de la foto <laughs> soy parte de esta obra de arte pero es que siento que es muy diferente a que vos aparezcas en una foto donde nadie sepa quién sos a que pongas una foto donde, sí, que, donde que tu, tu mamá y tus tíos y te digan que estás no, bonito ah. no, pero por ejemplo hace, hace unos días yo me hice unos retratos, unos autorretratos y estaba viendo una serie que se llama Los 100, no sé si las la viste no, no la he visto bueno, los cuates como que se maquillan, ah, pero sí, había intentos oscuros fotos. y no sé qué. Entonces dije, yo, ¿por qué no hago algo así? Yo tengo ganas de, de hacer algo más o menos así. Y me fui a la torre, empecé a buscar unas cosas para pintar, me pinté los ojos de negro y agarré un tripo de ojos como si fuera una, un arma. Y, y la foto pues tiene su temática, tiene su chiste y al final pues lo hice el, como por... Por jugar, pues prácticamente por, por hacer más de algo. Y me, ahí sí me dijeron, vos, qué, qué creatividad, vos, qué chilero. Y el vestuario, ¿cómo lo hiciste? Pues unos cinchos que tenía en la casa y, y ya, o sea, no es que haya mandado a hacer un vestuario, que me lo haya conseguido, pero luego sí. Ahora con lo de Manuel, pues yo me siento muy elogiado, uno por su amistad, dos porque nos haya tomado en cuenta para sus fotos, las fotos que él pensaba. Y tres, pues, tomar una de, de sus fotos para, para, para participar, o sea, un, un elogio increíble, pues, o sea... ¿Pero y qué, y qué? más, el momento que estábamos viviendo, porque era el cumpleaños de, de mi novia, Oz, y pues fuimos a, a celebrar. Yo, no, yo, la verdad, no tenía muchas ganas de ir a la playa, porque yo, mira, detesto el calor, terrible, pero <laughs> ella quería ir a la a la playa, pues y al final pues fuimos. Manuel dijo, bueno, está bien, démosle. ¿Y dónde? En el puente, en el muelle viejo, no sé qué, y ahí. Y entonces, entre ocurrencias y cosas, íbamos como que buscando las locaciones y haciendo las fotos y no la pasamos súper bien, la verdad, muy, muy, muy bien. Fíjate que yo te preguntaba esto, por eso a vos, porque siempre ha sido esa, esa mi duda. Esta foto llegó al al mundial de, de fotografía como la, a mí Manuel me ha invitado varias veces me ha dicho vos vamos a hacer una sesión de fotos o cosas así yo Manuel lo conozco porque le hicimos fotos a, a, a su hija durante mucho tiempo y aquel pues es de se puede decir que de las pocas amistades que yo he hecho dentro de la de, de la, la foto a vos sí. pero a mí sí, a mí la foto me gusta mucho a vos esa foto que te hizo de hecho, he visto por ahí que la han intentado replicar y. y... Sí, pasa. Sí, 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 he visto. Y se vale, va, ¿Cómo ves vos eso? ¿Crees que es válido? Ah, gracias. Eh. Mm, mira, pues. Existen muchas cosas, porque también yo he hecho fotos que a fotógrafos que yo sé que les gusta mucho mi trabajo y empiezan a como a preguntarme, mira y cómo lo hiciste, mira y qué usaste para esto, qué usaste para lo otro. Y yo pues, con toda la confianza les digo cómo más o menos las hice e, e intentan como, como replicarlas. Sí, pues. Me sucedió hace poco que hice una sesión de fotos para un chavo que es fotógrafo y les entregué sus fotos. Resulta que a los días él sacó una promoción de... Sesión de fotos... Y utilizó una de mis fotos... Donde salía él con su pareja... ¿no? Y entonces digo... ¿Cómo así? O sea... Estás ofreciendo... La foto donde salís vos... Pero yo la tomé... Y entonces... Es, mm, esa sí, no, esa no. situación donde... No sé si reclamarle... No decirle nada... O, o qué va... Es como un impasse Pero... Se siente feo... Que copien tu trabajo... Pero también se siente bien porque estás marcando una un, tendencia. Una tendencia. Y, y pero que no te lo reconozcan o que no te digan nada o que intenten así como ocultarte como para que no lo mire y lo voy a hacer de tal forma y al final te terminas dando cuenta y se siente feo. No sé, Babos, o sea sí es un tema ¿no? porque por ejemplo cuando cuando luchas por ser la palabra esta, va, es un referente dentro de la fotografía, dentro de un sector del mercado, dentro de un segmento de, del mercado fotográfico, si lo podemos ver así, es obvio que, que, que van a tratar de, de copiar tu, tu estilo, tus fotos, tu, todo a vos. Yo siento que a mí me ha pasado y me pasa mucho a vos que... Que nosotros sacamos una temática y, y después vemos que las hacen y las hacen y las hacen. A mí no me molesta. Cuando ya es mucho, yo siento que pierden como. Yo siento que deben de intentar hacer sus propias cosas, vamos. Y, no y, y no ser la copia de. Y por mí no habría ningún problema, no hay ningún problema en que tomen las ideas. Obviamente yo también tengo referentes y de dónde sacar mis, mis fotos. Como bien vos decís, te viste una serie, de la serie sacaste eso. O sea, es válido. Yo muchas veces me pongo a, a, a pensar que precisamente lo que hablábamos hace un ratito, de que para que no me estrese y no me llegue a, a terminar de, de bloquear totalmente de manera creativa mi trabajo, de que ya no encuentre cosa, qué, qué más hacer, nos ponemos retos, vamos. Ponemos. A, a decir, tenemos que sacar una temática nueva cada cierto tiempo. Eh, te decía, la fotografía Newborn es 60-70% el manejo y posición del bebé y el resto foto. Entonces yo ahí muchas veces no me sentía fotógrafo por hacer este tipo de trabajo, ¿me entendés? Yo, yo no me sentía fotógrafo porque yo decía en mi mente que cualquiera podría tomar las fotos si tienen al bebé posando. Ahora yeah. yo te quiero hacer una pregunta. Para dale, vos. Dale. ¿Cuál es el porcentaje en tus fotos de New World? ¿Cuál es el porcentaje que le dedicas a las fotos? ¿Cuál es el porcentaje que le dedicas a preparar al bebé? ¿Y cuál es el porcentaje que le, te, que le dedicas al post? Te puedo decir que, bueno, en eh, postproducción depende, ¿vamos? Porque en, en recién nacido hay muchas composiciones. Hay fotos básicas y otras que son fotos compuestas. Que, que, que las formas uniendo dos o tres fotos, vamos entonces ahí sí te puedo decir que el porcentaje de edición es mayor. Pero normalmente eh, la edición es un 10%, siento yo, 10%. Es limpieza de piel nada más. Eh, eh, sí hay que suavizar la piel. Eh, las transiciones de luces y sombras en, en, en una carita tan pequeña se marcan mucho y no siempre se ven bien. Tenés que suavizar ese, esa transición, vamos. Antes a mí me costaba un montón porque lo hacía casi que, que, que la, no tenía un buen manejo de la luz, entonces me costaba mucho hacerlo en postproducción. Entonces encontré o, o me di cuenta de que iluminando bien iba a facilitarme totalmente las, las cosas en postproducción. Pero sí te puedo decir que podés tener... Saber un montón de... Por eso es que hay muchos fotógrafos que intentan hacer fotografía en New York y no pueden. A mí me llaman y lo puedo decir abiertamente porque así es. Me llaman y me preguntan cualquier cosa de fotografía de recién nacido y yo me tomo el tiempo de contestar y de explicarte. Si no te mando un mensaje de voz y te explico, siempre va a vos. Eh, porque yo no lo tuve eso, entonces yo quiero que, que, y de hecho tengo un grupo de Newborn donde saben que me pueden preguntar lo que quieren y yo les voy a contestar. Pero la mayoría de preguntas es, tengo una sesión Newborn, qué lente uso, qué cámara uso, qué flash uso, o sea, eso es, te puedes tener el mejor flash, ni siquiera necesitas una full frame con cualquier cámara, un lente de un 50 milímetros 1.8 sí que eres ahí que a, a aventurarte a hacer algo como con desenfoque y cosas así ¿no? porque si no con un 18 55 no hay problema pero si vos no te enfocas en que lo más importante es el manejo y el y, y cómo colocar al bebé cómo posicionarlo no vas a hacer nada pues a eso es lo que quiero llegar porque yo sé que si vos te dedicas a preparar muy bien al bebé, a envolverlo, a que quede como que es un capullito, uh -huh. y que, que él se sienta como cómodo, porque al final es recrear a la mamá en la forma de cómo los envuelve, ¿vos? Porque ellos uh -huh. tienen que quedar fijos. Y yo sé que eso lleva mucho tiempo. Y esa es la parte que yo no puedo, que a mí no, yo no, yo no nací para eso. Yo siento que agarro un bebé y siento que lo voy a sí, quebrar, que lo a desarmar, voy a desarmar, no, Y me da nervios y empiezo con ansiedad. Y no puedo. Ah, bueno, este. Eh, nosotros tenemos ya mucho tiempo de hacerlo y, claro. y también. Bueno, a mí nunca me dio miedo cargar un bebé, ni nervios, ni nada de eso, ¿vamos? Siempre he dicho que, que, que estaba como predestinado a dedicarme a este rollo. Pero, pero sí, o sea, cualquiera que, que escuche esto, porque me han escrito varias personas y me dicen: Yo escuché que manejas de esta forma. Me decía un amigo la otra vez que seguramente va a oír este, post, este podcast también, me decía, es que yo vi que editas en cinco minutos cada foto, le dedicas cinco minutos a cada... Claro, ahora vamos, ahora le dedicas. Claro, que la experiencia o sea, te ha permitido agilizarte más en, en la post. Bueno, antes yo me, yo me tardaba seis horas en hacer una sesión de fotos, que ahora me tardo una hora, hora y media, ¿va? Entonces, no, igual en postproducción, pero y en una imagen compuesta pues el porcentaje de edición es mayor vaos entonces a mí no me molesta que me, ni que me pregunten ni que agarren ideas nada de eso mano me, he visto post yo siempre pongo ondas así como este permiten, no me acuerdo cómo es que pongo este guarda esta hermosa etapa de tu vida en un lugar cercano de tu corazón eso lo dicen casi todas mis fotos Casi todas dicen esa frasecita, porque no sé qué escribir. <laughs> Entonces pongo eso. Y veo fotos de bebés y ponen, guarda esta hermosa etapa de tu vida en un lugar Ay, cerca oh. de tu corazón. Oh. O, 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 o lo mismo. Yo tengo un patrocinio que me permite a mí, eh, en la compra de ciertos paquetes de recién nacido, regalar una sesión de maternidad. Nosotros encontramos, y lo digo también, yo... Pues en este sentido soy bien abierto. Encontramos en que cuando entramos al negocio de este tipo de fotos, ya habían fotógrafos que trabajaban directamente con los hospitales. Claro, yo he visto. Entonces era muy difícil yo poder competir. Sí. Si esperaba a que sacaran al bebé del hospital. Entonces yo decidí venderles antes, vamos. <laughs> antes de que tuvieran al bebé en el hospital, ya me habían comprado el paquete. Y por eso tengo que ceder un poquito, ellos pagan por estar en el hospital, pues yo pierdo un poquito al regalar una, una mini sesión de maternidad. Claro. Entonces, así lo dice Pero ahora también hay Mara que, 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 que pone así, vamos, te regalamos tu sesión de maternidad en la compra del de, paquete de recién nacido. Y ahí sí que cada quien maneje los precios, los precios como, como quiera, vamos. Y está bien porque es tu propia manera de hacer tu mercadeo. Y así te funciona y así lo vas a seguir haciendo. pues y está bien porque empezás a, a crear eh, como una educación para tus clientes donde vos digas, mire, yo aunque me diga que lo haga, yo no lo voy a hacer. O podría ser una excepción, pero no es lo que nosotros acostumbramos, por lo tanto no nos sentimos bien. Sí. Y al final, pues, vos creas tu propio ambiente y vos empezás a trabajar como, como a vos te... Es, ¿Cuál es tu hábitat? ¿a dónde, ¿Dónde te desenvolves mejor? Vos, ahorita eh, que estaba viendo las fotos que le hiciste a, a tu novia, eh, entiendo que es tu novia la sí, chava de rosado. Todavía tiene el privilegio. Esas fotos están <laughs> lindas. Sí, gracias. Y vi que te habían preguntado mucho de, del rollo también, del colorización y cosas así. Me preguntan mucho. Fíjate que te voy a contar esto. Eh, Hace algunos años yo tenía mi, mi medio temita ahí con los filtros de creación de filtros y todo eso. Y me empecé a especializar de, de cierta manera de que me volví como un curador, te voy a decir yo, de, de filtros. Entonces a mí me pones... Esto lo empecé a hacer yo desde hace muchos años en California. Yo trabajaba en bodas allá y los chinos... Trabajaba para un grupo de chinos ahí en Los Ángeles. Y me decían, mira, yo uso un programa para hacer filtros. Y doy un clic y lo hace así. Ah, ok. Yo lo puedo hacer paso a paso. ¿Me podrías enseñar? Sí. Entonces venía él, me mostraba una foto y, y me daba una de las fotos que él tomaba. Entonces venía yo y a puro ojo. ¿eh? Entonces... En la sombra veo un poco más de, de tono azul, en las luces veo un poco más de amarillo, veo un poco más de esto, un poco más de lo otro, y empezaba a recrearle los filtros a las personas. Y los empezaba a hacer. Pues me gustó tanto, me sentí muy bueno para hacerlo. Y un día. De esas tantas promociones que te salen en, en redes sociales de, compra tu paquete de filtros, compra tu no sé qué. Y ahora que hay a dólar, que a cinco dólares, que a 10 dólares. Bueno, dije, yo quiero ver qué pasa con esto. Y entonces me metí a una página y podías como que descargar muchos filtros, muchos presets, ¿verdad? Entonces vine yo y compré, a revisar. Y empecé como a montar las fotos, pero no funcionaban. Y dije, ¿qué onda? Y no que solo por un clic y que no sé qué. Entonces no me gustó. A medida de eso, pues empecé a contarle a algunos amigos de que, que si ellos buscaban algunos filtros o querían hacer algo, pues yo que me mandaran una foto de más o menos cómo la querían ellos y yo los hacía. O cómo puedo trabajar los tonos verdes de que me queden de tal manera. Trabajar los tonos verdes, pues... Hay muchas cosas que lo aprendes en diseño gráfico, cómo manejar las tonalidades, uh -huh. empezás a, a, a indagar en más teorías del color y modificaciones, o qué colores lo componen, porque no por ser amarillo es 100% amarillo, sino tiene un componente, un cierto porcentaje azul, un cierto porcentaje rojo, un cierto porcentaje de cosas, que al combinarse te dan ese, ese esa matiz. Uh -huh. Y así uno empieza como a jugar, ¿verdad? entonces por eso digo que me volví como una especie de creador de, de presets con solo ver otro y crearlo de cero. Me tarda un poquito, pero lo hago. Uh -huh. y me queda igual. Pero no me gusta eh, que quede como lo que regularmente se ha trabajado, no sé, pero. Y entonces empiezo a crear mi, mis propias formas de crear mis filtros conforme lo estoy imaginando hay, hay fotos que a mí me gustan como más drásticas, que se miren negras, que se miren así como, como imponentes y hay otras que me gusta que se ve como suavecito como, como dulce pero la idea es saber utilizar los filtros, yo no uso el mismo filtro para todo como regularmente se está acostumbrando ahora en día de que ah, ese es mi estilo y ese es mi coloración, y así se va Siento que, que en ese rollo tiene mucho que ver cómo nos vendieron la idea de que Instagram, el feed de Instagram, se tenía que ver, vamos. O sea, nada que ver con que, con, con, con que vas a conseguir que te sigan más con que tu Instagram o tu feed tenga todos los mismos tonos en todas las fotos. Y entonces sucede algo muy, muy especial, porque si haces. Muy bien, tu foto desde la cámara, una media correccióncita de color y, y la foto te quedó brutal, pues. O sea, no necesita de tanto. Si, por ejemplo, cuando trabajo con comida y usas muchos modificadores de color, la lechuga ya no se ve fresca, verde, vamos, ¿no? si y no se ve amarilla y se ve. Y entonces uno dice, ah, ok, ¿será que solo no corrijo o no modifico el tono verde? Y puedo usar un filtro que me modifique los demás colores. Al final la comida ya no se ve apetecible. Ya no se ve rica, ya no se ve jugosa. Hay cosas que deben de permanecer con su color. Y tenés que buscar llegar a la, ton a la tonalidad real, la tonalidad correcta. Claro. ¿No has logrado este, vender tus, tus presets aquí en... Sí, en lo he intentado más no es un mercado muy bueno. Pero a qué crees porque, que ¿Sabes a... por porque, porque ok, dice, "Yo siento los comentarios que he escuchado, que han llegado a mis oídos directamente, es como, ay, pero es que ese los compra y yo creo que es mejor comprarlo en otro lado a que yo pueda confiar en vos porque somos del mismo país." Creo que hay una cierta rivalidad por por decir que somos del mismo país y no, prefiero mejor a alguien de otro país. En ese sentido, de, de es que a ese punto quería llegar, vamos. Eh, yo he, eh, he platicado esto. Yo, te repito, yo veo, busco oportunidades de negocio. <laughs> Entonces, sé, yo he comprado precios, sí, he comprado acciones también de, para, para, para ver cómo trabajan más que todo. Yo tengo mi flujo de trabajo, pero me interesa. Encontrar mejoras y cada cosa que compro eh, de algún fotógrafo de fuera, porque acá no hay, es que, que se dediquen a retoque, sobre todo retoque digital para, para fotografía de recién nacido. No otros fotógrafos, sino retocadores, curadores, creo que les dicen también. Que es más o menos lo mismo. Este. Que la piel se vea con mucha textura, todo ese rollo que, que hoy por hoy te digo, yo no soy retocador, entonces no, no tengo un retoque de revista, se podría decir. No muy lo tengo. high end. No. no lo tengo. Pero sí he comprado. Y yo he visto Mara aquí en Guatemala, que, que trabaja muy bien, que yo no sé si compra sus filtros. José Velázquez, creo que se llama, no sé. A mí se me olvidan los nombres ahí, me pasean todos siempre. Bienvenido al club, te nombro vicepresidente de la organización. Soy malísimo. <laughs> sí, igualos. Pero él sí vende sus presets aquí en ah, Guatemala. Okay, no sé cómo le va vos. Pienso yo que, que sí es un poquito de malinchismo, dicen los mexicanos, el que no confíes en, en el trabajo de los mismos guatemaltecos, vos. a pesar que estás viendo los resultados. Sí. No sé cómo le dirá que lo vamos a tener por aquí en enero y seguramente se lo voy a... A preguntar. Aunque también he visto algo más, que se vende más preset para. para teléfono que para. para de computadora para desktop. Porque ya con un filtro, pues ya decís, ah, instale Lightroom en el teléfono, y ahí edito y ya subo en Instagram y ya las fotos súper cool, ¿verdad? O sea que un fotógrafo todavía le pega su tocadita en, con un preset en. Sí. en en el cel. Y, y pasa, y pasa muy seguido porque, por ejemplo, yo edito mis fotos. O sea, miro un color en mi cámara. Llevo a la computadora y miro otro color. Cuando paso al teléfono otro color. Y cuando publico es otro color. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Es que depende de dónde lo vean, vamos Al final, este, por muy calibrado que tengas tu monitor, Todo no cambia. todos tienen la misma calibración que vos. Y entonces, mi filtro final es cuando paso al teléfono y digo ah no se ve como en la computadora entonces hago una mi última correccioncita solo para saturar o contrastar y ahí se sube sos sos así de obsesivo no en, en cuanto al retoque me, me refiero porque bueno en cuanto a todo a vos porque por ejemplo yo eso sí me lo quité man o sea yo al principio también mandaba yo tenía un cuate que lo menciono siempre que se llama <laughs> el cuervo <laughs> Javier González, se me olvidan los nombres, o sea, es un problema, yo creo que tanto, ya no digo tanto, <laughs> tanta chela, sino que tanto podcast, porque todos los que vienen quieren tomar cerveza, pero bueno, este, Javier González, que yo le mandaba mis fotos a él, para que él me dijera si estaban bien, y muchas veces me, me hacía la referencia del, casi siempre del color, y yo soy muy malo, man. o sea, muy malo para... Para manejar el, 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 el rollo ese de colorometría No sé cómo es la palabra ¿Colorización? Esa Es que colorimetría, eh, yo lo he escuchado eh, mucho con eh, pelo Esa babosa <laughs> Así soy... me decía mi novia Ahora no, ya no vas a seguir estudiando más colorimetría ¿A Esa onda sí. <risa> <risa> Cuesta, además de ser una palabra difícil no sé, espero, Pero bueno sí. Soy malo vamos. <laughs> Para decirlo y para aplicarlo entonces este no miraba a mí me costaba un montón al principio encontrar dónde una sombra estaba bien colocada es que las sombras no están bien y yo ¿por qué vamos ¿por qué <laughs> yo recuerdo una foto yo estaba en este grupo de emergentes entonces bueno eh, yo creo que de ahí viene que puedo usar Photoshop vamos hice hice muchas, muchas malas malos montajes entonces hice una burbuja y le tomé foto a una prensa, al, al periódico. Eh, estábamos atravesando una situación difícil en cuanto a trabajo. Bueno, nosotros, no sé los demás. Y entonces me tomé una foto como, como así, como empujando la burbuja desde adentro. Y la monté sobre la prensa. Pero el flash me quedaba en esta mano. Ah. ¿Ya? Mm. Y yo le puse la sombra donde no iba, la puse en el mismo lugar donde estaba mi flash. Entonces yo... Yo miraba la foto y la miraba bien, vaos. La miraba nítida. Yo dije, qué chilero Y la mandé y eran concursos, vaos. Entonces yo recuerdo que Nils me dijo, ¿vos tienes la sombra al revés? Y yo, Ay, ¿tiene la sombra bien. <laughs> yo dije, Nils no sabe. ¿va? Y no la encontraba. Y me decían, ¿tiene la sombra al revés? Y yo no encontraba, o sea, era malo. No encontraba este. ¿Por qué estaba la, la, la sombra al revés? Ahora veo la burbuja porque la, la, tengo todavía la foto en mi Instagram y veo que tengo el, fla, el, el flash mi, en, la, en la, la palma de la mano se ve el, el flashazo y, y la sombra está del otro lado. Pues. Claro. Era fácil solo voltearla, pero nunca fui bueno. Man. Entiendo de que cuando estudias lo, eh, la carrera que estudias de diseño gráfico te enseñan mucho de esto. Sí, y es que todo es luz y sombra. Todo. Luego viene la aplicación del color y es súper genial porque cuando yo doy cursos de foto, le digo a la gente que usted va a iluminar porque quiere ver la sombra. Me dice, ¿por qué, y, y, ¿pero por qué la sombra si yo quiero ver la luz? Porque dependiendo de la luz que estés usando, la sombra se va a proyectar de diferente manera. Entonces, si querés saber qué luz está usando, fíjate en la sombra, no en la luz. Mm. Ah, ok. Y entonces, si querés ver de dónde viene la luz, fíjate en la sombra. O, o fíjate a cuánta distancia se proyecta la sombra, o qué tan suave se ve la sombra. Entonces, uno puede decir la fuente de iluminación es muy grande o es muy pequeña o muy directa o muy envolvente. Y entonces, eh, trato la manera de enseñarles a leer fotografía. Uh -huh. yo le digo, muestro una foto y le digo, tienen un minuto para ver esa foto, analizarla. Cómo se hizo, cuántas luces utilizaron, eh, si usaron un rebote de luz cuál es el ángulo que utilizaron, eh, más o menos qué lente podrían haber utilizado, o si es la luz natural, si es luz de ventana, si es luz de tarde, si es una luz de la calle, más o menos qué hora es. Porque uno empieza, uno, uno ve una foto de calle y uno ya puede decir más o menos, ah, son las 10 de la mañana o las 2 de la tarde, o son las 6 de la tarde o las 6 de la mañana. Por el ángulo de donde están proyectadas Ajá. las sombras. ¿va? Entonces, siempre intento como darles a, a, a analizar a las personas cómo se hace la foto. Y siempre, siempre lo digo como: hacer de cuenta que el fotógrafo es un ladrón y que no tiene que dejar rastro de cómo se hizo esa foto. Ajá. Entonces, ¿qué borrás? ¿Qué quitas? ¿O qué, qué mostrás para. para. Eh, eh, para confundirte. Y entonces, eh, me encanta eso. ¿Vos estás, entiendo que, que has dado workshops. He dado cursos, ahorita he estado haciendo cursos de fotografía para maquillistas. Uh -huh. Entonces, con ese mismo aro de luz les enseño cómo utilizarlo, tanto para hacer fotografía de producto o la luz correcta para maquillar a la persona. Y la luz correcta para tomarle fotos a la persona después de maquillarla. Ah, qué interesante. ¿Y esos porque cursos dónde los das? Los estaba dando en Inglot. Que es otra marca que he estado trabajando. Y me encanta trabajar porque me hacen como diferentes tipos de maquillaje. Y trabajo con diferentes rostros y todo. Y pues, a jugar con la luz. Ya sea que las haga más fashion o que las haga ver como más... Eh, más naturales o dependiendo del maquillaje, porque hay un maquillaje ah full fiesta, ok, tengo que simular que la foto se ve como más de fiesta, ah, un maquillaje casual, ah, ok, un foto una foto de día o qué sé yo, pues, y así vamos vamos trabajando ¿Vos estabas viendo el manejo de, de tus redes sociales? ¿Qué tan Malo. importante es para vos este rollo? Creo que al final me dedico a fortalecer otras cuentas y dejo en tercer o cuarto plano la mía. ¿Cómo así vos? Porque hago tanto contenido para otras marcas. Sí, pues vos trabajas. Con... Y eh. que al final la mía viene siendo así como ¡Ah! Tengo que publicar, digo yo, pero me cuesta. Y entonces al final tengo tantos trabajos atrasados que quisiera publicar y no puedo. Ahorita Por, estás... Vi que estabas haciendo una sesión de fotos con Aida, ¿no? Sí, con ella hemos estado trabajando, aparte de su marca de ropa, que es Aida Corazón Store, que sacó su propia línea de ropa uh -huh. y mochilero y todo, está trabajando con un diseñador por mes. Entonces viene ella y habla con un diseñador que le guste su ropa y le dice, mira, puedes prestarme cuatro outfits y quiero hablar de, de vos este mes. Uh -huh. Y vamos a agarrar un outfit. Un outfit, uno por semana, para hablar de cuatro en el mes. Y yo, ah, qué cool, me, me gustó. Y entonces, son, por cada vestuario, es un estilo diferente. Entonces, eso me lleva como a presionarme a mí, que eso me encanta de verdad, porque no es todo como el, el fondo blanco. Ok, giremos, ok, ahora de frente, ahora de espalda, ahora cambio de ropa. No. Cada cambio de ropa es un estilo de iluminación diferente. Ok, digo yo, ¿cómo? Quiero fondo blanco, ¿A qué tipo de sombra. Porque eso, eso me, me, me o sea, no solo por ser fondo blanco, es la misma, la misma, so, la misma luz y sombra que le tengo que dar a la persona. Porque hay una, una luz muy directa, siempre con fondo blanco. Hay, uh -huh. una luz, hay una luz con sombra más suave, siempre con fondo blanco. Y así vamos. Vos, pues, pero qué interesante. Te soy sincero, nunca había escuchado esto y, y créeme, te repito que de cada invitado aprendo de mucho. cada loco, con cámara. <laughs> Todos tenemos una forma distinta de ver la, las composiciones, sobre todo de, de manejar nuestro trabajo. Vos? Yo creo que no hay un, un camino. Eh, correcto, no hay muchos que te sí. pueden llevar a, a hacer un, bu un, un buen trabajo, pero me llama mucho la atención que hablas mucho de sombras y, que, y no había escuchado esa, esa frase. ¿Qué tipo de sombra? Siempre es al revés, ¿va? No sé si, te, si, si vos tenés algún referente donde vos lo hayas escuchado, pero yo de todos los que han venido acá, te, te hablan de luz, la foto es luz, la foto es luz, este... Claro. Y estoy de acuerdo, pero también me parece muy interesante lo que vos la referencia que vos haces a las sombras que también no dejan de ser importantes. Algo que hacía Benjamín en sus que, si vos conoces su trabajo, era volarle las sombras del rojo, claro. Sí, porque él decía negros nada, era saturación al 90, ah, el, la, la, las sombras al 90, casi sí, sí. 10%. Las volaba, y sombras. luego él decía, Yo voy a, a agregar a contrastar mi foto en las en las cómo se llaman estas dos? o en las curvas o en la bueno, regularmente la hacía con curvas. Pues pero, pero yo trabajé aparte. muchísimo tiempo haciendo eso y muy buena técnica. No sé, man. <laughs> es que mira, bueno, pues. es que es, es que ahora ves de tanto hacer fotos, de tanto hacer fotos yo, de, para empezar, depende de tu cámara. Le volas todo eso a, a, a una tu camarita básica y, y el ruido se te. te Pero un ruido de, de, de color. A Benjamín le agradezco esto. <laughs> el ISO. Él me decía, o sea, cuando cada vez que íbamos a hacer fotografía de estudio, él lo que hacía primero era poner su ISO en 250. y no es mejor en 100 sí, Benjamín no la sombra es muy dura es muy fuerte ¿cómo así? Eh, me quedaba como pensando y analizando yo procuraba preguntarle muy poco no por el hecho de de como que yo me siento muy, muy poderoso sino mm. ¿no? dejarlo que él hable dejarlo que él hable y escuchar entonces me decía ponerle no sé qué ponerle no sé cuánto y decía ¿y por qué un día me dice y sabes por qué tomo fotografías con ISOs altos me dice para lograr textura le decía no me dice sí para lograr textura pero logro más detalles en las sombras que aunque le, aunque le reste los tonos negros o los tonos, o los tonos medios de, de, de sombras a las fotos, no se logran ver, no, no tienen esa riqueza me dice, eso rico que se ve en la textura me dice. ah interesante luego empecé, empecé a analizar ¿vamos? que el ISO es una sensibilidad a la sombra no, no a, la, a la luz entonces a medida que empezás a subir la luz, los ISO vamos, empezás a lograr Ver más detalles en las sombras y en la luz. Entonces, nosotros fuimos a hacer unas fotos una vez a la antigua y me dice a mediodía. De hecho, y me dice: Pone tu cámara en ISO 1600. O sea, es mediodía. No juega. Proba una en ISO 100, me dice. Y proba una en ISO 1600. Y vas a ver cuál te va a, más, te va a salir más bonito. Bueno, vamos a probar. El que sabe, sabe. Por algo me lo está diciendo. Y definitivamente. La foto que está en 1600 se ve casi como si fuera un HDR y la que está en ISO 100, las luces muy duras y las sombras, las sombras saturadas, Saturado. entonces blanco puro y negro puro por el ISO. Entonces yo aprendí que el ISO es un efecto, no un defecto. Interesante definición, porque ahora ya no le tengo miedo a un, un ISO alto porque a medida de las, que las cámaras son más caras te permiten subir isos más altos. Ajá, ¿Y por qué vas a estar siempre en el 100? ¿Y cuál es el motivo de que no le estás sacando el provecho al 100% a tu cámara? es que como, como que compras un Ferrari y, y solo lo ocupes para ir a traer las tortillas, es vale. una cosa así. Vale. Entonces hay que sacarle más provecho al iso. Me encanta usar isos altos. Y lo aplicas en tus fotos? claro. Y definitivamente, y eso me hace, me permite a mí tener una foto más suave, o más dura, más dramática, o más así, más dulce. Por ejemplo, en bebés, a mí me encantaría fotografiar unos bebés con un ISO pues no tan alto, pero un ISO intermedio que se logre ver más suavecita la sombra. ¿no? Sí, es, es ahí donde se, se, se puede sacarle más provecho. Nosotros, ahorita que, que te decía que compramos este flashito que que nos está iluminando ahorita de luz continua. Yo no había trabajado con luz continua. Y es una maravilla. Hola, a mí se lo agradezco, a Alejandro Sandoval. <laughs> Muchas gracias. Él me dijo, probar la luz continua y te va a cambiar la vida. Y de verdad, o sea, eh, me ha ayudado mucho ahorita en, en temas de recién nacido. Aparte que es una luz mucho más suave. suave. Este, me ayuda a manejar eh, aperturas más grandes y velocidades más altas. Eh, también. Eh, estamos trabajando con ISO 400 ahorita en estudio porque me descubrí lo que te decía que ahí estaba el tip para los fotógrafos ¿no? claro. que me andan preguntando, ahí les di todas las sí. eh, las bases eh, porque descubrí que de esa forma ya no tenía que eh, suavizar tanto la piel del bebé ¿Verdad? sí las transiciones Felicita. de luces y sombras son, es, es mejor, entonces eh, de hecho yo me negaba yo tenía en el otro estudio en zona 9 tenía una ventana full en toda la parte derecha de mi estudio y nunca la usé siempre usaba flash y era una ventana completa pues y tenés una riqueza increíble y tener nunca, una ventana unas y nunca la usé entonces ponía mi sombría grandota y yo quería tener el control total porque me daba miedo irme arriba de, de ISO 200, 300 claro 200. Cuando me di cuenta de esto que te estoy diciendo, que incluso las imperfecciones de la piel las, las suaviza, las el rojo de las ronchitas te lo pone como rosadita y eso les hace mucho más fácil trabajarlo, este, empecé a usar la luz natural. vamos. Acá todavía no... Lo que pasa es que por los distintos sets no, y por el frío para los bebés tenemos que sí. cerrar. Entonces mato toda la iluminación que puede entrar para este tipo de sesiones pero con la luz continua lo, lo manejas re Se bien, lo manejas con él... muy bien. Sí, porque claro. lo que decías, aunque te voy a ser totalmente honesto, siempre la otra vez vino Roberto a casa y de entrada le dije, mano, mira, yo te puedo hablar de lo que sea. Técnicamente no te voy a, <laughs> no te voy a discutir nada, porque yo que me hablen cosas técnicas de fotografía. La verdad es de que nunca me considero un fotógrafo técnico. Yo aprendí a usar mi cámara y aprendí a hacer fotos. ¿no? Pero sí he descubierto ciertas cosas que, que ahorita me, me, me abriste la, la mente en decir, bueno, tienes razón, por ahí va el asunto o por ahí va el por qué este, he notado una diferencia en la transición de luces y sombras en mis fotos. Puede ser por eso, porque me atreví a, foto, a, fotogra a hacer fotografías de... De caritas tan pequeñas subiendo el liso eh, y, no, y no dejárselo todo al, a, a la apertura o a la, o a la iluminación bueno. total, vamos, porque es muy difícil. Pero bueno, mano, ya vamos terminando. ¿Qué? <risa> <risa> si estamos empezando. Va ¿bajos? a venir la pizza, ¿cómo va a ser posible? <risa> <risa> sí, ¿Cómo madre? te la pasaste, mano? Súper bien, vos, muchísimas gracias. Yo, como te digo, desde hace mucho tiempo, empecé a ver tus tus podcasts y me pareció súper interesante y de felicitarte y de y de hacerte pues los honores que mereces porque ahí sí que prácticamente dejaste orgullos dejaste muchas cosas por, por, por empezar a hacer tu por empezar a hacer esto y como te digo yo aprendí a a escucharlo, dejar de desaprender para aprender y eso me encantó, porque todos he aprendido un poquito. Fíjate vos de que esta, esta iniciativa del, del podcast surgió claramente por la pandemia. Eh, nosotros nos metimos en una, en una burbuja por el tipo de trabajo que hacíamos y no teníamos relación con, con nadie. Y yo necesitaba hablar, ¿va vos. O sea, yo necesitaba... Eh, eh, platicar con, con más personas ¿vamos? y tenía ganas de, 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 de crear una producción que, que fuera una, una producción decente vamos. yo sé que nos hace falta mejorar pero le estamos echando ganas y siempre he dicho que cuando el universo dios bendiciones como le quieras llamar te ha dado muchas cosas buenas en tu vida hay que devolver un poco dios Nosot no se queda con nada ¿vos? claro nosotros estamos lanzando esto para que a mí me hubiera encantado tenerlo al principio. Está ahí, Vaos. El que quiera ir a aprender, no de mí, sino de los invitados, de sus experiencias, el, el darse cuenta de que, de que esto es una oportunidad eh, que de conocer la trayectoria de ustedes, Vaos, de artistas guatemaltecos, que aquí tenemos mucho talento no y que y que hay experiencias increíbles. Mano, aquí yo vivo amando más a la fotografía y sintiéndome cada día más fotógrafo, lo que, eso te lo iba a comentar. Soy una persona distinta antes de empezar este proyecto de back focus a lo que soy ahora en cuanto a mi forma de ver la foto y de respetar el trabajo. O sea, siempre lo he respetado pero pienso que, que estoy mucho más enamorado de, de la foto de lo que estaba antes, porque al conocer las historias, trayectorias, historias personales, el, todos los triunfos que han tenido, la proyección que tienen aquí en Guatemala, y no solo aquí en Guate, vos, te enteras de cosas que vos decís, Ve, chica, yo me creía cabrón, pero este cuate anda pasado, y todo eso te inspira y te motiva a, a, a seguir adelante, vamos, entonces ahí está el proyecto, Nosotros les vamos a seguir echando las ganas. No es reclamo, es ab abrir la, la posibilidad. La, ah. Exacto. A que vayan y aprendan de los, de los maestros que han venido por acá, que sigan sus trabajos. A mí te quiero felicitar, me parece un trabajo excelente el que haces. gracias y a vos también, de verdad. O sea, el, lo mereces, pues, o sea, no hay, no hay otra palabra mejor que primero agradecerte por, por invitarme, dos, felicitarte por tu excelente trabajo y profesionalismo, que no, no hay ni necesidad de que lo digas, tu mismo trabajo habla por sí mismo, y pues del, uno ve tus posts y uno dice, o sea, es una persona responsable, es, una, es algo serio, no vamos a andar ahí con cuentitos, y, y pues felicitarte porque estás poniendo muy en alto el nombre de Guatemala. Y nos estás posicionando como fotógrafos a nivel internacional de una buena manera. Muchas gracias, mano. Muchas gracias a todos por ver. A mí me dio un gustazo conocerte. Espero no, que no, no sea no. la única vez. Sí, no, Ahí vamos gracias, a andarte sí, invitando a los futuros convivios navideños. <risa> <risa> ah, bien, gracias. Ahí vámonos a Monte Carlo. <laughs> Todavía nos vamos a tomar un <laughs> par de chelas después de esto. Gracias por ver Back Focus 22 con Hasafi. Okay, gracias. <laughs> Quedó chilero.